todos los problemas que hemos tenido, como decía el ingeniero del camino. Cuando vinimos, las casas colgadas. Incluso decía que teníamos que traer expertos de Colombia, de Canadá. Y dije, no, acá hay expertos en Arequipa. Y acá los ingenieros lo han resuelto. Y entonces, los problemas de críticos de Toada, Fátima, ya están resueltos. Prácticamente el Sanjón ya está concluido. Faltan algunos detalles, sí. Faltan las vías auxiliares, más que todo la de la derecha, sí. ¿Por qué? Porque estamos viendo un trenaje. Pero ustedes tienen la visión histórica de resolver, ingeniero, 3-4 turnos. Pues vamos a hacerlo, sí o sí se va a acabar. Y vamos a demostrar, simplemente hay que colocarse el tubo compactado y encima el concreto. Hay que hacerlo. Y entonces vamos a hacerlo. Entonces, el lado del izquierdo ya está casi acabado. El derecho es el que lo estaba demorando por el tema de los tubos que han llegado de Lima, de Huendel. Pero se va a acabar para 14. Luego de eso hay que colocar ese puente de un ancho de 3 metros, ¿no? De Fátima, porque los vecinos me están reclamando y hay que colocar un buen puente. Tengo entendido que lo están haciendo. Hay que colocarlo ahí. El 13, 14 está bien colocado. Luego de eso, hay otros vecinos que están pidiendo otro puente más arriba, que no estaba contemplado. Pero yo pienso que ahora no podemos hacerlo a eso. Sería después, pero ya quedaría como compromiso, ¿no es cierto? Porque también ellos no pueden quedarse sin su puente. Pues vamos asumiendo. Y luego de eso, culminado esta obra, tenemos que reparar las vías. Esas vías que están completamente malogradas. Esta vía que donde está la contratista, ¿qué se llama esta vía? Circunvalación. Tenemos que asaltar. Así. La Brasil, al alcalde de Yanaguara ya le he depositado creo que 3 millones para que lo ejecute. O 2 millones, o 4 millones son. Para que él ejecute esa vía, la avenida Brasil. No vamos a dejarlos a los hermanos de esta parte. Han sufrido así y vamos a asfaltar todas esas vías que han sido dañadas, vecinos. Así que no se desesperen, vamos a culminar toda esta vía. En 15 días me reuní con el alcalde de Sachaca, con el alcalde de Yanaguara, con el alcalde de Cerro Colorado, Hunter. Entonces, hay algunos compromisos. Al alcalde de Yanaguara ya le hemos transferido un dinero para que él mismo ejecute esa la avenida Brasil. Con el Cerro Colorado vamos a hacer otro convenio. Con el de Sachaca tenemos otros convenios, porque no podemos dejar las vías, o sea, culminamos y nos retiramos, no. Tenemos que reparar todas esas vías que han sido malogradas por carros de alto tonelaje. Otros no vamos a dejarlo. Entonces, actualmente ya están haciendo, unos ya se van a ejecutar. Imagino que está en licitación el de Yanaguara. Otros están en expediente técnico, otros están en ficha. Apenas tengamos el expediente técnico culminado, empezamos a trabajar.